Leyendas y futuras leyendas. El día de hoy les traigo el top 5 mejores equipos para subir a rango leyenda en la Copa Solar edición Liga Super. Y sin duda alguna los equipos están muy pero muy fuertes. Uno de ellos está conformado por Quagsire de Elite, Disparo Lodo, Aquacola, Roca Afilada. De cambio seguro tenemos al poderoso Ligi Ligi, Desenrollar, Golpe Cuerpo, Bola Sombra. Y de cerrador tenemos al poderoso Jumpluff, Viento Férico, Golpe Aéreo, Energy Bola. Aquí podemos dejar pasar un Bola Sombra, por supuesto que no, así que debemos escudarlo. El primero fue Golpe Cuerpo, fue Bait, y el Bola Sombra me quita la mitad de la vida aproximadamente, así que hay que calcular bien esa etapa, ¿de acuerdo? Terminamos por basiquearlo y tenemos mucha energía. Nos saca esta Raptor, bien por esta Raptor, porque al final Aquacola le va a quitar más de la mitad de la vida, sabiendo que este Raptor oscuro es muy pero muy frágil y Quagsire tiene su ataque muy pero muy elevado. Aquacola, y vamos a dar un básico extra para el tercer Aquacola, que es muy pero muy spammer, como les había mencionado. Una vez conectado el Aquacola, sacamos sí o sí a Liki Liki para que el oponente se vaya, y el tercer básico que se cuela, si esto es una Bocajarro o Pájaro Osado, vamos a debilitarlo con el básico que se había colado. También aprende vuelo, gente, pero lo recomendable es llevarlo con vuelo y a bocajarro, porque a bocajarro pega bastante. Ahora lanzamos Bola Sombra, daño neutral. Esto es la mitad de la vida con un bola. Ojo, ojito, ojito al dato, con un Bola Sombra es la mitad de la vida, así que no problem, no problemo. Y me va a lanzar un Aquacola. Perfecto por el momento. Esto es muy pero muy bueno. Lanzamos Bola Sombra para exterminar lo que le queda de vida. Daño pues neutral. Un daño que ya es súper considerable. Quise cambiar pero ya había terminado la partida. El siguiente equipo, y recuerden, gente, que el último a mi parecer es el mejor de todos. Dunsparce con Desenrollar, Avalancha, Taladradora. De cambio seguro no me van a creer, gente, pero es Staravia. Staravia, gente, ataque rápido, tiene también vuelo y pájaro osado. Esto sin duda alguna es una locura. Voy a escudar un escudo por dos escudos del oponente, me parece un trato sumamente justo. Lanzo el vuelo, daño super eficaz, que no sé si lo iba a debilitar, pero dejarlo tocadísimo a rango de básicos, lo íbamos a dejar a rango de básicos, y ahora nos debilita. Saco a Dunsparce, por supuesto, y dejo que conecte absolutamente todo. Que quieres lanzarme Energy Bolt, lánzame Energy Bolt. Que quieres nerfearme con el viento hielo, lánzame viento hielo, que no le tengo miedo absolutamente a nada. Aquí me hace un muy pero muy buen cambiazo. Vamos a lanzar Avalancha, pero no es suficiente, y podemos conectar ese Hoja Aguda. A pesar de que pues el oponente nos va a lanzar Garra Dragón, vamos a debilitarlo de una vez por todas con el Hoja Aguda, gente, porque sé que va a salir, pues por ahí va a salir su Abomasnow y vamos a poder basiquearlo, así que no tengo ningún problema por eso, ¿de acuerdo? A Hoja Aguda, y ahora viene el Abomasnow con dos básicos o tres, incluso con este nerfeo podemos debilitarlo. A ver, viento hielo, perfecto, colamos básico, 1, 2 y 3, perfecto, 3, y ahora pues sale su, ojo con Ursaring. Lanzamos Hoja Aguda, aprende rapidez, ¿qué más aprende? A bocajarro e hiperrayo también. Y llegamos al Hoja Aguda, el oponente no sacó su rapidez y creo que pudo haber llegado a una bocajarro, no estoy tan seguro, pero ganamos esta partida que... está bueno, gente. Siguiente combatiño. Estamos hablando de Quagsire, esta vez en su versión normalita, no el oscuro. Para los que no tengan en su versión oscuro y para que no tengan a Staravia, porque soy consciente de que algunos no van a tener Staravia, porque es un Pokémon que necesita estar a nivel 50, tiene que ser 100% y esas cositas. También tenemos al poderoso Pidgeot de cambio seguro. Ojo con Tornado, Danza Pluma y Pájaro Osado. Esto es lo bueno, gente, que ya Ataque Ala está muerto, pero ¿quién te dice que han nerfeado el Tornado? Nadie ha nerfeado el Tornado y es una tremenda barbaridad. Por supuesto que voy a... aquí podemos dejar pasar el Terremoto. No es oscuro, así que tanqueamos mucho mejor. Nos dejan amarillo, no en rojo. Básico tras básico. Nos saca Tropius, lanzamos el Aquacola, porque esto va a ser sí o sí que el oponente pues escude. Perfecto, y saco al poderoso Pidgeot con Tornado. Y que me saca Diggersby, estamos muy bien. Le voy a lanzar pues Danza Pluma para nerfearlo. Eso es lo que estoy pensando, pero también puede ser un Pájaro Osado y luego a su casa. Pero prefiero lanzar el Danza Pluma para ejercer presión. Sí o sí, ejerce presión, ¿de acuerdo? Danza Pluma, poquísima vida, es lo malo, gente, que con ese Danza Pluma no vas a pegar nada, pero
También vas a hacer que el oponente no pegue nada, porque va a nerfear cosquillas. Doy un básico, tengo un pájaro osado, voy a generar mucha, pero mucha energía. Lanzo el pájaro osado, daño super neutral, daño que lo va a debilitar, por supuesto que sí. Esto es locura. Vamos a dar un básico extra, otro básico extra, y no nos da tiempo de lanzar el danza pluma, pero para eso tenemos al poderoso Quack Quack y lanzamos el roca afilada, daño super eficaz por su tipo volador, y recordemos que atrás tenemos un Jumpluff que tiene ataques tipo volador también. Lo deja pasar el oponente, me va a lanzar seguramente su hoja aguda. Esto es daño super eficaz, no lo carga, cambio de inmediato a Jumpluff porque no quiero que me dé ningún básico a mi Quagsire. Me va a lanzar seguramente golpe aéreo, esto es daño super eficaz, pero no es suficiente y podemos ganar esta hermosa partidita, ¿de acuerdo? Tenemos también el tema del mejor equipo. Más adelante es una locura, Miren, con Flygon, gente, se lleva con Cola Dragón. Pipok lo está recomendando con Cola Dragón. Y es muy spammer, gente. Cola Dragón, Garra Dragón, demasiado de spammer. Pega bastante bien. Está en su versión normalita. En su versión oscuro pega muchísimo, pero muchísimo más. Lo voy a traer en un video seguramente en su versión oscura. Rapidez y no le da tiempo de llegar a otro ataque cargado. Ahora, igualdad de escudos. Ganamos la ventaja del cambio. Y nos va a permitir llegar a un Arenas Ardientes. Aunque sigo pensando que Tierra Viva para mí es mejor. Pero bueno. Bueno, como Pipok lo recomienda, Arenas Ardientes, le bajamos el ataque. Esto es muy, pero muy bueno, bajarle el ataque en esta situación. Me va a lanzar golpe cuerpo, lo vamos a tanquear muy bien. Y el oponente se va a terminar por ir a su Staraptor. Pero para Staraptor tenemos al Abomasnow, que no lo llevamos con Meteoro Bola, lo llevamos con Viento Hielo, porque así lo dice Pipok. Un hechicero lo hizo, gente, escudamos esto. Me va a lanzar seguramente ataque aéreo, vuelo. Y a básicos. Y luego cambiamos al poderoso Pidgeot. Claro que sí. Después nos saca Liki y podemos conectar esos ataques aéreo que va a tener que dejar pasar tarde o temprano porque nuestro Pokémon resiste el bola sombra y golpe cuerpo son cosquillas. Deja pasar aún teniendo un escudito, 10 de 10. Y ahora, Wencito, ¿cuál es el mejor equipo para todos? Talonflame de Elite. Nitro carga, vuelo, pájaro osado. Aquí el oponente me cambia a su Talonflame y yo voy a lanzarle el vuelo. Sabiendo que el oponente piensa que voy a lanzarle el pájaro osado, voy a lanzarle vuelo y luego cambiar casi de inmediato a nuestro Clotsire, que también el oponente puede creer que tengamos roca afilada, pero no, lo llevamos con bomba lodo, así que no tenemos ningún problema. Nitro carga, lo dejamos pasar. Un básico, dos básicos y me va a lanzar otro vuelo. Pero esto no va a ser suficiente porque siendo Clotsire tan tanque como lo es, vamos a poder llegar a doble bomba lodo, que esto lo va a tener que escudar. Lo escuda perfecto, pensando que es un roca afilada, pero sabiendo que tiene bomba lodo, el último, como ya no tiene escudos tampoco, va a dejarlo pasar. Clotsire, de los mejores pokés. Y ahora sacamos a Talonflame para que dé un básico extra y que me lance su pájaro osado, porque yo voy a escudar de todas maneras. Era un vuelo, no tenía pájaro osado, tenía nitro carga. Y aquí es donde el oponente me hace un cambiazo a Serperior con nuestro poderoso Talonflame. Pájaro osado, daño super eficaz, prácticamente toda la vida que le tiene. Y ahora sacamos a Diggersby contra a su Oranguru. Me va a lanzar Abre Caminos, que es lo más probable y que sería lo indicado para potenciarse el ataque. Ahora los básicos y los cargados pegan más, pero para eso tenemos el poderoso, pues, Arenas Ardientes, para ver si podemos nerfear el ataque del oponente. Lo logramos y ahora podemos llegar a otro ataque cargado. Esto puede ser Abre Caminos, así que voy a escudar y ganamos esta partidita después de utilizar este señor escudito, que está muy fuerte también, por supuesto que sí. Ahora, Arenas Ardientes y ganamos la partida. Y bueno, preciosos, si les gustó los combates, no se olviden suscribirse, comentar, dejar su like. Los quiero un montón y espero verlos en el siguiente video. Un besito en donde no te llegue el sol. Adiós. Me ponen un doble tempo y empiezo mi parrapada para demostrar talento y una rima de la nada. El estilo como el perro se conecta de una voz muy perfecta. La verdad que sigo en el cuento dejada. El estilo condimenta la versión mantonada y el estilo va perfecta para mi no camarada. Me tiro todo en el minuto de presentación. ¿Qué ha pasado, mi bro? ¿Se te acabó la preparada? El estilo va a llevar a la que quiero contar. Sobre gesto tiempo, si lo vas a argumentar.